Cumpliendo con las fiestas tradicionales de nuestro pueblo, dedicamos el primer fin de semana, concretamente el día 3 de febrero, a la celebración de la fiesta de la Candelaria. 10 Candelarias más la municipal, que este año se suma a esta celebración, van a ser las que protagonicen la fiesta de este 2024. Comenzamos junto al jurado que este año ha convocado el ayuntamiento para la elección de cuál será la Candelaria más tradicional, más original y de mayor dimensión, con nuestra ronda de visitas por las hogueras. Acabamos de proceder a la entrega de ese lote de productos ibéricos a cargo de la concejala de fiestas, Charly Vázquez. También el jurado ya ha visualizado cómo es la Candelaria, cuáles son sus dimensiones, si cumplen con la tradición de la rama de olivo y además si es una de las más tradicionales. Todo eso es lo que se va a valorar en este concurso, Rafael. Bueno, nos encontramos en el cerro de la Cebuche, donde tenemos esta Candelaria que todos los años participa. ¿Y este año qué la hemos dedicado? Este año la hemos dedicado a los cantoneros. ¿Por qué? Bueno, estamos en un sitio más sierra, donde hay más montaña. Digo, pues bueno, vamos a dedicarle un poquito hoy al tema de la montaña, así que vamos a representar ahí con casco, pico. ¿De cuánta dimensión hablamos? ¿Cuánto puede medir esta Candelaria? Dimensión no lo hemos contado, pero de altura puede ser 3 metros, puede ser 3 y medio. ¿Y rama de olivos todas? ¿De dónde las hemos cogido? De algunos vecinos de alrededores que nos han dado para coger. Han podido colaborar un poco para conservar las tradiciones. Sois de los que año tras año repetís. ¿Por qué, Rafael? Nos encanta esta fecha, a recordarle a todo el pueblo que las tradiciones siguen vivas. Muy bien, pues con esas tradiciones vivas vamos a seguir visitando las Candelarias que participan en este 2024, en esta celebración. La segunda Candelaria que visitamos es la Candelaria de... Las Amigas. De Las Amigas. ¿Por qué le habéis puesto ese nombre? Porque vienen todas las amigas. Ay, es que estamos todavía organizando, estamos todavía en horario de mañana este año, son tantas las Candelarias. Lo estamos preparando. Lo están preparando, me ha quitado ya hasta el micrófono. Y es que como son tantas las Candelarias que participan, nos estamos dividiendo y vamos visitando en primer lugar por la mañana. 4 Candelarias visitaremos, por la tarde 5, para estar listos a las 6 para lo que será la entrega de premios. Aquí tenemos la decoración, que es lo que habíamos decorado. Esta va a ser la más grande del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos estado 2 días cogiendo un camión entero para todo esto. Él es Manuel, os lo voy a presentar. ¿De dónde hemos cogido los ramos? Pues de mi tío Shaya. ¿Tú has tenido también que arrimar ramos? Sí. Hemos llevado los tres Llevamos una vez un tronco de árbol. Bueno, ¿y cómo se monta la Candelaria desde abajo, Manuel? Desde abajo con el tronco más grande del todo. Y después la vamos adornando con las ramas. Sí. Vale, ¿y ahora qué es lo que tienes ahí en las manos? Tengo una bolsa de carne. A ver, vamos a enseñarla, ¿no? Para que la gente la vea. ¿Quién te ha dado esta bolsa de carne? La de allí. La de allí es Charly, la concejala que ha venido a ver la Candelaria junto al jurado. ¿Y qué llevamos? Llevamos ramos, chorizo, carne. ¿Y más carne? Y más carne, todo lo es carne y chorizo. ¿Y esto cuándo nos los vamos a comer? Por la noche, porque hacia arriba vamos a coger la parrilla que está dentro de la cochera. Sí. La vamos a poner aquí y vamos a comer hasta aquí arriba. Bueno, qué bien nos lo vamos a pasar, ¿no, chicas? Sí. ¿Quiénes vienen a la Candelaria? Pues vienen todas las amigas. Sandra, mi tito. Vamos a hacer un espectáculo allí con la motocross. Vamos a hacer un caminito de fuego por al lado y luego vamos a poner barriles por ahí para que salte fuego cuando pase. Bueno, lo tenéis todo calculado. Yo creo que nos lo vamos a pasar esta noche en grande. ¿Habéis hecho alguna vez la Candelaria? No. Yo en la vida. No, en la vida, pues yo creo, Manuel, que te puedes venir conmigo a ver el resto de Candelaria. Coges tú el micro y tú sigues el reportaje, ¿no? Vale, yo porque creo que te veo con ganas. Bueno, chicos, que os lo paséis muy bien, que disfrutéis. ¿Por la noche vais a venir esta otra vez? Bueno, vamos, ¿tú me invitas? Yo sí. Venga, pues nada, nos venimos esta noche otra vez, ¿vale, Manuel? Venga, que os lo paséis muy bien.
pasado ya se sumaron a esta Candelaria y vuelven a repetir disfrutando de esta tradición y de esta fiesta popular. Hablamos de la Candelaria de Sierra Norte, aquí me encuentro con Chema y vamos a hacer un poco de hincapié en los motivos, en la decoración que tiene la Candelaria, porque es verdad que este mes de enero hemos arrancado con mucha gripe A, con mucho COVID y mucho resfriado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Quemarlo. Se mata los virus y las gripes. ¿De quién ha sido la idea? Pues de los niños. ¿Cuántos vais a hacer en esta Candelaria, Chema, pues, esta noche? Pues por lo menos de 20 a 25, vamos a ver. Bueno, le he preguntado que cuándo empieza la fiesta en la Candelaria aquí en Sierra Norte y me dice que ya. Ya, nosotros desde mediodía almorzamos y ya nos quedamos hasta por la noche. ¿Esta Candelaria la han montado a contrarreloj cuando habéis empezado? Esta mañana. ¿Esta misma mañana? Porque como había muchas este año, me pidieron el favor que la tuviera temprano y eso hemos hecho. Bueno, y cumpliendo con las tradiciones y disfrutando, porque simplemente esto es una excusa para juntaros los amigos. ¿Quiénes vais a ser? ¿Cuántos vais a ser? Pues unos 20, 25, ya te digo, más que nada familia. ¿Familias, amigos, cercanos? Todos, el que quiera, aquí estamos. Aquí estáis, bueno, y los más jóvenes disfrutando de las tradiciones. Claro, aquí también a disfrutar de la Candelaria, nosotros tenemos que pillar también su tiempo. Bueno, ¿tú has acarreado ramos? Hombre. ¿Alguna mano han hecho los jóvenes? Sí, no, muchas. Pues nosotros ya estamos muy mayores. Bueno, pues nada, que disfrutéis también de la noche. Lo más importante es que entre todos, como se dice, arrimemos el hombro para que las tradiciones no se pierdan. Diga sí, muchas gracias. Muy bien, que paséis una buena noche y a comer la carne, ¿no? Sí, y los garbanzos y la carnecita que nos han dado, ¿no? Pues nada, que disfrutéis. Gracias, Lidia. Comentado en esta ronda de visita a las Candelarias, acompañamos al jurado que el ayuntamiento ha convocado para que decida cuáles son esas Candelarias, esas hogueras merecedoras de los premios en este 2024. Reyes, Isabel, ¿repetís un año más? Un año más, mi alma, repetimos. Y aquí estáis un poco deliberando, pues bueno, llevamos ya con esta en la cuarta, ahora vamos a ver las condiciones. Son cuatro Candelarias las que hemos visitado. ¿Qué es lo que vais, en qué os vais fijando? ¿Cuáles son los detalles que van a dar pues la opción al premio a esas candelas que participan? Pues al tamaño, a que sea más tradicional, a que participe también los niños, las personas mayores y así todo más o menos lo genera. Bueno, ¿cómo son las candelarias que hemos visto ya este año, en este 2024? Las que hemos visto ahora mismo, hay dos que me van gustando. Que me va gustando porque hay más cosas puestas. Hay cosas antiguas, que es lo que a mí me gusta. La tradición. La tradición me gusta. Y yo me gustaría ver búcaros, cántaros, pero no estoy viendo. Todavía no. No hemos visto nada. Bueno, vamos a añadir ese tic a la gente que nos están viendo, que una de las cosas que el jurado le gustaría ver. Exacto. Los cántaros, los búcaros, que son muy tradicionales y eso ha sido toda la vida. Otra de las cosas que vais viendo, además de la dimensión, es que estén hechas con qué. Con rama de olivo, aquí el olivo, sí. El olivo. Bueno, pero aún así, sí, hay niveles. Este año hemos tenido que dividirnos, partir lo que es la visita en dos bloques, mañana y tarde. Exacto, porque para que nos dé tiempo y vamos, y verla mejor y jura mejor. Bueno, que un poquito, ¿no? Exacto, y tener más tiempo para pensarnos el ganador. Sí. Reyes, Isabel, lo están poniendo complicado. Un poquito, ahora mismo sí. Nada, os dejamos que ustedes valoréis para hacer una deliberación justa. Nosotros vamos a quedarnos con esta Candelaria justo aquí frente al pabellón cubierto, en la que vamos a entrevistar a uno de los grupos que año tras año viene participando en la celebración de esta fiesta. Os dejamos con algunas imágenes de ellos, cómo están terminando de montar la Candelaria.
somos los que estamos en nombre de esta Candelaria, que si no se lleva el premio a la Candelaria más tradicional, sí que podríamos decir que seríais el premio a uno de los grupos más participativos y que todos los años asistís fielmente a esta cita, que no sé por qué, Carmen. La verdad es que, primero, que nos gustan mucho las tradiciones de nuestro pueblo. Y además que con la convivencia entre los amigos, la familia, es que es una cosa que nos gusta. Además, nosotros, todo lo que sea participar, si podemos, ahí estamos. Bueno, habéis participado en distintas ubicaciones. Os recuerdo en el Pilar, os recuerdo en el helipuerto, ahora estamos aquí. Pero lo importante es seguir juntando. Y seguir haciendo la Candelaria. Una Candelaria que no solo se celebra hoy, sino que esto trae semanas antes, ¿no? Claro, bueno, preparando el tema de cómo vamos a hacerla, el tema del que tratamos, la comida que vamos a poner, que hoy a mediodía tenemos un cocido, tenemos una garbanzada a mediodía. Y después, cuando el tema de la Candelaria, cuando se haga ya lo que es la quema de olivos y eso, pues lo tradicional, el tema de barbacoa, los filetes, la panceta, el choricito, pero ahora este mediodía los garbanzos. Bueno, Chari, ahora creo, la concejala de fiesta, que tiene que hacer una entrega, un regalito para contribuir a esa cena de por la noche, que vaya a recibir también vuestro lote de barbacoa. Vale. Paula, vente para acá. Bien. Paula ha contribuido a hacer los carteles, porque una de las cosas que nos decía el jurado que valora es que participen los niños. Paula me va a preguntar, me va a presentar a los dos muñecos, que ¿cómo se llaman? ¿Me lo dices, Paula? Bueno, la abuela va a echarnos un cable. ¿Cómo se llaman? Ay, se llama Pepa y Pepe. Y nuestro tema este año es que era, verá, el tema, como salió en el Congreso, que ese hombre que se ha podido hablar en catalán, en gallego, en vasco, y yo digo, no, nuestro acento andaluz. Yo lo reivindico completamente. A nosotros, cuando dicen, ay, que no se entiende, digo, coño, que somos así, vamos a ver, yo no entiendo un gallego y lo respeto. Y no, no, digo, nosotros no, nuestro acento andaluz, nuestro tema Andalucía. Pepe y Pepa. Y Pepa, sí. Muy bien, Maga. El guitarrista, la flamenca. Además, nos vino muy bien también con el tema de lo de que es la Cruz Campo. Ahora, cómo ha salido, escúchame. La nos Lola Flores. La Lola Flores, y vamos, tú sabes. Las tradiciones populares aquí presentes, nuestro acento andaluz. Y ya que estamos en el mes de febrero, aprovecha también pues ese acento típico de nuestra tierra y nuestras señas de identidad, ¿no, Por Carmen? Supuesto. ¿Cuánto vamos a hacer esta noche? Bueno, estamos apuntados 32 a la Candelaria. Wow. 32 estamos apuntados. 32 disfrutando de estas tradiciones. Pues, ¿qué te parece que vamos ahora a hacer una ronda por todas las personas que van a estar aquí o las que ya habéis llegado? Sí. Y vamos a ver quiénes vais a disfrutar de esta Candelaria. ¿Te parece, por supuesto, Carmen? Venga, gracias ya. La Dulce Edad es la siguiente Candelaria que visitamos en esta jornada festiva, Benjamín. Sois uno de los grupos también que año tras año mantenéis las tradiciones y os vais juntando y cada vez, bueno, vais siendo más mayores y os vais convirtiendo en los responsables y en los organizadores. Cuéntanos un poco cómo es la temática de este año. Pues este año es de chuche y... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque otros años se ha hecho dibujos y este año pues hemos pensado de otra cosa. Bueno, y vamos a quemar las chuches con lo ricas que están. Sí, pero... Bueno, ¿quiénes han montado la Candelaria? Pues todo, mi madre, mi tía, mi hermana. ¿Los más pequeños hemos arrimado Ramón? Sí. Sí, y ahora empieza en una hora, hora y media la fiesta. ¿Cómo vamos a montar la fiesta de esta noche? Pues, ¿qué tenemos preparado? Esta noche viene gente, vamos a encender la Candelaria y lo pasaremos bien. ¿Qué hemos comprado para cena? Pues pizza, tortilla... ¿Desde cuándo estamos aquí? Desde por la mañana. Desde por la mañana, hemos comido. Hemos comido. Pollo. Pollo y huevo. Y ahora esta noche tenemos la barbacoa, ¿no? Sí. Y jugaremos después junto a la candela. Sí. Vamos a saltar, vamos a hacer el juego del búcaro y todo eso. ¿Cómo se juega el búcaro? Cuéntame. Yo el búcaro no he jugado mucho, pero. ¿Cómo es? El búcaro.
búcaro. Se va tirando el búcaro. ¿Qué más se hace en las candelarias? ¿Qué otro juego se hace? Saltar. Hay que saltar para no quemar, ¿no? ¿Algo más? ¿Se canta o algo? No. ¿No? Por lo menos la noche no. Bueno, y nos ponemos aquí calentitos, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Cuántos niños venís? Alrededor de 10, por ahí. ¿Y mayores? Unos 20, por ahí. ¿Por qué os gusta esta fiesta? Porque nos divertimos. Y es una tradición, ¿verdad? Siempre, el primer fin de semana de febrero estamos aquí, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora ha venido Charlie, ha venido el jurado, van a evaluar cuál es la candelaria que merece un premio, pero mientras os van a dar un regalito. ¿Sabéis vale. qué os van a dar? No. ¿No? Pues venga, vamos a decirle que se acerque y a ver qué os van a entregar. Vale. Y de un grupo conocido que año tras año se suma a la celebración de las Candelarias, nos venimos a un grupo que innova este año sumándose a la celebración con su Candelaria. Bueno, tenemos a niños, mayores, jóvenes. Chari, te toca ser la portavoz de esta Candelaria. ¿Cómo os llamáis? Nos llamamos la Candelaria de Arroyo Padrijo. ¿El nombre por qué? El nombre por la calle, porque dijimos de juntarnos, ya que el año pasado nos hartamos de dar vueltas y ya no es como otros años que había Candelarias en las calles. Ahora casi todo se hace en sitios cerrados, de campos y demás. Total, que el año pasado, como nos quedamos con las ganas, pues dijimos, este año no nos quedamos con las ganas. ¿Os habéis juntado a un grupo de amigos, vecinos? Vecinos y amigos. Bueno, ya os habéis sumado a la celebración. ¿Y cómo os habéis organizado para montar aquí la candela? Pues bueno, lo mejor que hemos podido. Unas han hecho unas cosas, otras han hecho otras. Y lo hemos sacado para adelante. Bueno, aquí está la prueba de ello. Aquí está la ¿Cuánto prueba. Vais a ser, Chari, esta noche? Bueno, además de tu peque, que me va a quitar sí, trabajo. Hombre, porque ya va a ser la siguiente presentadora, ¿verdad, Carmen? Cuéntame, Chari, ¿cuántos sois? Pues seremos unos 30, más o menos. ¿Y Arrimando Olivos quiénes han sido? ¿Arrimando Ramos? Arrimando Ramos, unos más que otros, pero bueno. Lo importante es que cada uno ha puesto su granito de arena. Ya, mira, que no quieren salir ninguno, pero ahí está. Las que han ido poniendo ese granito de arena, Chari. Bueno, ¿cómo os habéis organizado para comprar? ¿Desde cuándo estáis aquí? Bueno, no, desde las dos nos hemos juntado, tampoco llevamos mucho. No, el almuerzo y la cena, ¿no? Eso, la cena, el cubateo, en fin, ya lo que vaya surgiendo. Y los niños, pues disfrutando de Disfrutando muchísimo. Bueno, sí. La noche pinta bien, el día nos está acompañando y la por lo pronto vamos sí. a disfrutarlo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues, ¿cómo recuérdame el nombre? Arroyo del Padrijo. Pues vamos a quedarnos con algunas imágenes también de esta candela. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Candelaria que repite este año es la de la estaca de Luis el Carbonero. Aquí tenemos a Javier, uno de los representantes. El año pasado hablábamos de un tema de actualidad, la guerra de Ucrania. ¿Y quemamos a quién? Al Putin. Al Putin. ¿Y este año quién vamos a quemar? No me acuerdo. Bueno, lo tenemos aquí al lado, a Puigdemont, porque dice que aquí no queremos la amnistía en esta casa, ¿no? Sí. A ver quién se ha encargado de montar todo esto. Y el Nicolás, el Luis y Daniel. Y todos los niños. Y cuando ustedes estáis viendo tantos niños es porque hoy además tenemos a alguien protagonista en esta Candelaria. Vente un poquito para acá, que aunque él dice que no quiere hablar, él se llama ¿cómo? Luis. ¿Y qué le pasa a Luis hoy? Nada, no. Hoy celebramos algo, ¿no? Mi cumple. Su cumpleaños. ¿Y cuántos cumple? 10. Y entonces va a aprovechar las fiestas tradicionales, como es la de las Candelarias, para celebrar su cumple y disfrutarlo aquí con todos los amigos. Y después vamos a quemar a partir de las 7 la candela, ¿no, Javier? ¿Qué vamos a comer esta noche? Hamburguesa. ¿Hamburguesa y dónde las vamos a hacer? Aquí hay que hacerla, como marca la tradición, ¿no? ¿Os gusta la fiesta de la Candelaria? Bueno, a ver, contame, ¿qué es lo que se hacía antes la Candelaria y qué es lo que se hace ahora?
Antes se jugaba alrededor de la candela. ¿Y ahora jugamos alrededor de la candela? No. Bueno, pues mira. Pero sí cerca. Bueno, pero este año, esta noche, podemos probar y hacer los juegos que hacían nuestros abuelos. ¿Qué más hacía? ¿Lo sabéis? ¿Lo qué es? Se tiraban los búcaros por encima de la candela, ¿vale? Para que no se quemaran. ¿Qué más? Nada, pues esta noche le tenéis que preguntar a vuestros padres, a vuestros abuelos, y los imitáis y hacéis lo mismo. Venga, tú le estás chivando. No, porque yo no sé. No lo sabes. Bueno, pues esta noche vamos a intentar jugar como jugaban nuestros abuelos. No vamos a usar móvil, no vamos a usar la Play, y vamos a jugar como lo hacían nuestros padres y nuestros abuelos, ¿vale? ¿Nintendo? No, pues no vale, ni Nintendo, ni Play, ni móvil. Vamos a quemar los cántaros, los búcaros, y vamos a jugar a como lo hacían ellos, ¿vale? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo pinta el cumpleaños? ¿Contento? Sí. ¿De celebrarlo aquí en la Candelaria? Sí. ¿Sí? Bueno, acuérdate, te cantan el cumpleaños feliz, te toca soplar las velas. No lo sabes, cuando vayan llegando, ¿no? Muy bien, chicos, pues felicidades de todo el pueblo que te está viendo y que lo disfrutes. Gracias. ¡Adiós! Vamos ya llegando al final de esta visita, de este recorrido que estamos realizando por las Candelarias participantes, y nos encontramos en la Casa de la Sierra, donde, bueno, por primera vez el año pasado creo que ya disfrutasteis de la fiesta, pero nos inscribisteis y este año oficialmente participáis en el concurso, y la verdad que las dimensiones de la Candelaria dice que habéis trabajado durante toda la semana, ¿no, Rubén? Correcto, toda la semana. Todo. ¿Cuántos sois? Somos, pues bueno, la familia que... varios hermanos y después los amigos también que nos han ayudado un poquito. Somos la familia elegida. Claro. Ustedes sois los amigos, pero los que lo han fundado, los Aguirre, ¿no? Totalmente. Los que se han encargado de la iniciativa. Sí. Bueno, por dimensiones la estamos viendo. Dice que a lo largo de toda la semana han acarreado ramos. ¿Y hoy cuántos van a ver aquí para comer? Pues hoy yo qué sé, entre 40, ¿no? Entre niños y adultos. Personas, sí. Y todo el que pasa por la carretera se para también. Hombre, yo creo que cuando vengan la señal... Cuando empiece esto a arder, todo el que se pare por aquí, pues te invita. Cuando empiece a oler a chorizo y a morcilla y eso, ya verás. ¿Cómo os habéis organizado? ¿Cada uno se ha encargado de ir trayendo algo? ¿Otros se han encargado de la decoración? ¿Cómo ha sido la organización? Unos ramos, otros decoración, la comida, todo, todo, cada uno un poquito. Vale, y contadme. Los cafés, esto lo ha hecho la Vane. Vale, ¿y por qué? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que simboliza? Ay, pues yo es que ya ahí no te puedo explicar yo así por el símbolo. Supongo que serán dos personas mayores de pueblo, como... Esto lo veía yo desde chica en el llano, antes que hicieran el teatro, los muñecos ahí, la tradición, claro. Después se canta alrededor de la hoguera, tirando los búcaros, todo eso lo veía yo. ¿Qué juego vamos a tener esta noche? Pues estamos buscando los cántaros y los búcaros, porque ahí es que no me he encontrado ninguno que esté roto para terminar de romperlo, así que ahí vamos. Hemos preguntado en la Candelaria de antes a los niños que si sabía que se hacía en la noche de las Candelarias y no tienen ni idea, así que a ver si entre los que tenemos ya un poquito de más edad, pues ponemos en yo práctica. Yo me siento juegos. Muy chica todavía, muy joven, claro. Muy infantil. De alguna, Mila y yo hemos estado cantando algunas canciones. ¿Cómo cuáles? A ver. Ay, pero es que eran de la iglesia. La hemos mezclado. Luego ya cuando nos vayamos animando va saliendo todo. Muy bien, por lo pronto vais a disfrutar de la noche. Sí. Me has dicho que ¿cuántos seréis? Pues unos yo creo 40, que son. Unos 40 entre niños y adultos. Y los que se sumen. Y los que se sumen, que aquí viene siempre. La claro. Familia está muy grande. Bueno, y como la candela nos lo va a calentar claro. El ambiente, vamos a disfrutar. Sí, estáis todos invitados, ¿eh?
Finalizamos esta ronda aquí, en esta Candelaria, la de los indecisos, la de la gente más joven, por así decirlo, porque es verdad que todas las Candelarias que hemos visitado estaban compuestas los grupos, pues niños, jóvenes, adultos. Aquí sois todos juventud. Todos jóvenes. De unos entre 18, 17 de la más pequeña hasta 28, creo, el más grande. Sofía, ¿sois un grupo de amigos los que os juntáis normalmente? Normalmente sí. Es verdad que ahora aquí hay un poquito más de rebujo, pero es una fiesta, hay que juntarse todos, ¿eh? Si no, no tiene gracia. ¿Los indecisos por qué? Pues mira, eso surgió porque por el primer año que fuimos juntos a Escardié. Y claro, como nos peleábamos tanto para aquí y para allá, ahora no nos poníamos de acuerdo. ¿Cómo se llama la carreta? Pues los indecisos, y ya se ha quedado el nombre. Para toda la fiesta, Candelaria, Escardié, todo. Bueno, es verdad que hay otro grupo de vecinos que también participan en la Candelaria que tiene la misma tónica, utiliza el mismo nombre, pues para Escardié, para la Candelaria, así que os sumáis. Y el hecho de participar, esta es la tercera vez que participáis en la celebración, ¿por qué? Porque al fin y al cabo es algo que siempre nos une. Como estamos tanto, como ves, somos jóvenes, estamos estudiando, entonces aprovechamos para juntarnos. Hay mucho tiempo que no nos vemos, estamos cada uno destinado a universidades de Cádiz, Sevilla, unos más lejos, unos más para acá. Entonces es eso, aprovechar para juntarnos todos, para pasar un rato juntos. Yo creo que casi todos ya habéis terminado los exámenes, estáis todavía, ¿eh? Estamos mezclados, porque como hay de grados y universitarios, estamos ahí, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Pero es el momento, bueno, para claro, hacer la quedada de invierno, hombre, ¿no? Hombre, por favor, faltaría más. Y eso, por un lado, lo que es la fiesta, ¿el trabajo de la Candelaria de quién es? ¡Oh, mío! No, pero es que ahora mismo no hay aquí, solo hay uno que se ha encargado de recogerlo. Sofía, que te has encargado de montar toda la candela. Sí, con más, han venido más. Y luego el muñequito, al fin y al cabo, hemos sido otros 5, más o menos. Y Rafa también. Rafa, a ver, ¿a qué representa el muñeco? ¿A quién vaya a quemar esta noche? Por los exámenes. Exacto, los exámenes. Está hecho conciencia, está deformado por los exámenes, ¿sabes? O sea, un joven ya reventado de estudiar, exacto, que este es el resultado de tantas semanas, exacto, de estudio. Exacto, hombre, llevamos desde primero de enero, 9 de enero, hasta el 26 de enero. O sea, que acabamos así. Pero los apuntes, ¿dónde están? Que también hay que quemarlos. También. Ya. Dentro, hay algunos dentro. Ahí hay un poco dentro. ¿Cuál es la previsión para la noche? Buena, hombre, por favor. Pasarlo bien. Exacto, pasarlo bien. Y lo más importante, está juntos, que llevamos muchísimo tiempo sin vernos. La carne, ¿quién la ha comprado? Yo. ¿También tú? Yo. Hemos puesto todo un fondo para... Claro, hemos puesto fondo y luego yo me he encargado. Sofía es la organizadora de esta candela. Vale. Sofía es la que se encarga de decidir cómo se hacen las cosas, ¿no? Efectivamente. Pues muy bien, ¿cuántos seréis, me has dicho? 36, 40, bueno, aproximadamente. Llegar, sí, pero... falta gente todavía, porque como eso, estamos trabajando, estudiando y eso, pues... Vaya a disfrutarlo, seguro. Hombre, por favor. Eso muy siempre. Bien, pues muchísimas gracias también por atendernos, por enseñarnos vuestras candelas. Y bueno, ahora va a deliberar el jurado a ver cuáles son las tres candelarias merecedoras este año de los premios. Si no volvemos, por lo menos que disfrutéis de la hombre, fiesta. Hombre, sí, vamos a intentarlo. Muchas gracias. Tras finalizar la ronda de visitas a las Candelarias participantes, este año un total de 9 junto a la municipal, que sumarán 10 y que se encenderán a lo largo de toda esta noche. Ahora sí comienza la deliberación del jurado otorgando 3 premios. El premio a la Candelaria de mayor dimensión, a la más original y a la más tradicional. Isa y Reyes han tenido este año la responsabilidad de decidir cuáles son aquellas Candelarias merecedoras de un premio. No ha sido nada fácil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho o ha determinado que al final os decidáis por la que habéis elegido? Pues por original, porque es un tema que no se nos hubiera pasado por la cabeza a nadie, aunque sea algo ahora muy de actualidad, o resfriado, el COVID, la gripe, y después que está muy bien adornada, muchos colorines, muchos adornos de muchas clases, y nos ha gustado que también hayan participado los niños. En cuanto a la de mayor dimensión, bueno, creo que ahí hay poco que añadir. ¿Se ve, guía? ¿Cuál era la de mayor dimensión? Sí, la de los Aguirre, que es bastante grande. Y la Candelaria, pues más original. Bueno, original la de Senador, la de más tradición, ¿por qué? Porque se junta siempre toda la familia, han cogido el tema de cultura, de folclore andaluz, y se junta siempre todos ellos, los mismos, siempre así muy familiar, y hemos decidido que la de la tradición. Bueno, habéis echado unas 4 horas visitando Candelaria, sí, sí, para deliberarla. Ha sido un día de muchos recorridos, pero creo que ha merecido la pena por fomentar las tradiciones de nuestro pueblo, ¿no, Reyes? Estupendo, estupendo. A mí me ha encantado y quisiera seguir otro año más y todo el año que yo esté aquí
en vida, pero vamos, yo estoy loca de contenta y a mí me encanta esto. Como lo he vivido de chica, me encanta. Ahora vamos a proceder a la entrega de premios junto a la alcalde, a la concejala de fiestas y después finalizaremos, ¿dónde? En la Casa de la Sierra. A disfrutar, a disfrutar. Y que hay baile, que hay de todo. Animarse, Castiblanco, mi pueblo, mi gente. Y como noche final a esta celebración de la fiesta de la Candelaria, el encendido de esta hoguera municipal, el Ayuntamiento se ha sumado en este 2024 atendiendo las peticiones de los vecinos y vecinas, las propuestas de formar una Candelaria aquí y unirse a la celebración y que los vecinos y vecinas también disfruten de esta fiesta aquí en su pueblo. Exactamente, pues la verdad que buenas noches.
Estamos muy orgullosos de la participación, porque esta es una fiesta que es de participación, que es de convivencia, que es una fiesta muy popular de los vecinos y vecinas de Castelblanco y de todas aquellas personas, como estamos comprobando, en esta Candelaria municipal que está aquí junto a la Casa de la Sierra, pues la cantidad de gente, de visitantes de otros pueblos y de personas que, bueno, pues que están en el fin de semana con nosotros y que están aquí viendo en qué consiste esta fiesta tradicional de Castelblanco como es la de las Candelarias. Pues han sido bastantes las Candelarias de que han participado este año, las que están también fuera de concurso y que hemos estado saludando junto a la concejala Chari Vázquez, pues felicitando a todos los vecinos y vecinas que se han sumado pues a esta participación. Y creemos que, bueno, que ha sido, estamos contentos porque por el número de Candelarias, por el número de vecinos y vecinas que están participando y por todo lo que significa para nosotros esta fiesta, que está resurgiendo después de algunos años en los que, bueno, parece ser que había venido a menos, pues llevamos, la verdad, que algunos años y sobre todo este, en 2024, en el que estamos muy orgullosos de la cantidad de Candelarias. Dar las gracias pues a todos los vecinos y vecinas que, como digo, se han sumado, que han hecho sus candelas, que han hecho sus hogueras, y al área de fiestas y cultura, una vez más, por el excelente trabajo que vienen haciendo, promoviendo, impulsando pues nuestras fiestas, nuestras tradiciones y todo lo que supone. Pues todo el personal, los técnicos, los trabajadores municipales, la concejala que me acompaña aquí, Chari, que me acompaña esta tarde-noche y que no ha parado junto al jurado de las Candelas, que han dicho pues cuál es la de mayor dimensión, cuál es la más original, pues han estado, llevan desde esta mañana visitando las hogueras y, bueno, pues hablando con todos nuestros niños, con todas nuestras niñas, jóvenes y no tan jóvenes, que, bueno, que están participando en el día de hoy. A partir de ahora, pues que ya todas están ardiendo, que los vecinos y vecinas pues salgan a la calle, que se calienten en las hogueras y que evidentemente también pues disfruten de la música, que disfruten de esa gran barbacoa que están preparando aquí los empleados municipales y que pasemos todos una buena noche de convivencia, que de eso es de lo que se trata. Se ilumina con las hogueras.